te haya captado la señal. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Es una torre, te entiendo. ¿Estás encerrada en ese lugar? Hoy presentamos La Teoría. Y obviamente, y lo digo claramente, desde mi formación siempre voy a tratar de buscar una explicación que tenga que ver con conceptos científicos establecidos antes de abrirme a nueva ciencia, ¿no? Es la forma tradicional en que trabajamos los científicos. Y eso es lo que Nietzsche le reprocha a toda la ciencia del siglo XIX. Le dice, ahí es donde vos te vas. Ahí es donde vos pensás que con tu intelecto es capaz de penetrar los misterios y las verdades universales. El alma es justamente esa, ese soplo de Dios que da la vida al ser viviente. Digamos, eso que de alguna manera podemos llamar alma, la conciencia, la mente, es un producto del cuerpo, del cerebro funcionando. Por así llamarla, sería ese cuerpo energético que tenemos, que es el dador de vida de nuestro cuerpo físico. Tratar, como varias veces lo dije, de buscar hasta lo más que se pueda la explicación científica de cada cosa. Hay un lugar donde estamos todo el tiempo buscando empatarnos con el conocimiento científico, del que yo creo que nos tenemos que salir. Yo creo que ese paradigma cayó. En Rastros nos dedicamos a documentar hechos que mediante un método de investigación perfeccionado con el correr de los años, encuentran en la sumatoria de indicios su carácter de presuntamente inexplicables. Hoy, hacemos una pausa en esta investigación de campo y vamos a conversar con diferentes especialistas en diversas materias para conocer sus opiniones en la temática y crecer en el conocimiento, que en definitiva es el objetivo primero de este programa. Somos los primeros en mostrar este tipo de investigación en la televisión nacional y sabemos el desafío que eso implica, tanto en la credibilidad como la explicación al público de una temática que hasta ahora nunca había sido abordada desde este punto de vista. Hablamos con el licenciado en filosofía Javier Massa respecto a lo que significa llegar con algo nuevo de estas características a la televisión nacional y la reacción de muchos ante lo desconocido. Cualquier fenómeno, cualquier cosa que nosotros querramos estudiar en términos, digamos, de si querés, de la experiencia humana frente al mundo, ¿tá? En principio se presenta como algo caótico. El mundo al hombre se le presenta como un caos, necesariamente. ¿Cuál es la manera de ganarle al caos? Lo ordenás. Entonces, todo el conocimiento humano, y esto es algo que decía Nietzsche, se basa en encontrarle un orden a ese caos en el cual todos nacemos y al cual todos estamos expuestos. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa con este tipo de cosas, cuando alguien viene y como patea el tablero y quiere establecer otra cosa nueva, es como si alguien viene a tu biblioteca que compartís con tu pareja y que se llevan bien ordenándola y sacando los libros y te dicen, ¿sabes qué? Este orden está mal, Vos acá estás ordenando mal las cosas y tenés que ordenarlas de tal o cual manera. Y ahí es donde se entrevera la cancha un poco y donde se enreda un poco la cosa. El tema es que cuando pasamos estos límites, y acá Nietzsche habla del peligro de la soberbia del hombre, tratando de traspasar eso, ¿no? De decir, bueno, a ver, cuando vos tratás de agarrar y decir, no, mirá, este orden que yo me creo, que yo me invento acerca de cómo funcionan las cosas en el mundo, va más allá de, y es la verdad, es el orden del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí te fuiste un poco, ¿no? O sea, ahí, y eso es lo que Nietzsche le reprocha a toda la ciencia del siglo XIX, le dice, ahí es donde vos te vas. Ahí es donde vos pensás que con tu intelecto, que en términos cósmicos, términos universales, es
un granito de arena en el desierto, es capaz de penetrar los misterios y las verdades universales. Y Nietzsche dice, no. Una frase que es maravillosa, dice, si hablamos con la mosca, probablemente nos encontremos, si pudiéramos hablar con la mosca, dice, probablemente nos encontremos con que la mosca también se cree que ella posee el conocimiento del universo. Una de las temáticas que despierta más polémica en Rastros es la figura de la muerte y el concepto de alma, espíritu o energía que pudiese subsistir al cuerpo. Conversamos con especialistas a efectos que nos den su opinión. Yo diría que hay un consenso bastante importante respecto a que, digamos, el concepto de alma como tal no es un concepto demasiado estudiado por la ciencia. Te diría directamente que prácticamente no es considerado de esa manera. Es un concepto más filosófico. La ciencia sí está muy preocupada por un tema muy lateral a ese, digamos, en realidad, un tema muy cercano a ese, que es el tema de la relación de la conciencia, digamos, con la base material, que es el cerebro, el sistema nervioso, el cuerpo de una persona. Seguramente es un tema que tiene mucho misterio todavía y que está muy relacionado con esa idea de qué pasa después de la muerte o el tema del alma, ¿no? O sea, hoy en día la idea central desde la cual se investiga, las principales líneas de investigación que hay en estos temas, más allá de que seguramente, como te decía, hay gente que pueda tener visiones un poco diferentes, es por el lado de que, digamos, eso que de alguna manera podemos llamar alma, la conciencia, la mente, es un producto del cuerpo, del cerebro funcionando. Y que obviamente tiene algunos matices. Por ejemplo, claramente sigue siendo un misterio la conexión última, ese fenómeno de conciencia como nosotros la percibimos, la nuestra propia, que es la única que podemos percibir directamente. Cuesta entender completamente si no es algo un poquito diferente, si no falta algo de ciencia, si no falta algo de física, ahí estaría de acuerdo en que hay todavía un misterio ahí, pero ¿por dónde es que la ciencia trata de seguir buscando? Por el lado de la base material, ¿no? Entender el cerebro, entender cómo funciona la química del cerebro. Desde la concepción, digamos, judeo-cristiana, desde la teología judeo-cristiana, Dios toma polvo, tierra, Adamá, y de allí, según el relato bíblico, insufla, es decir, sopla en aquel macaquito de barro su aliento. El aliento divino entra en la materia. Y entonces allí se conforma el ser humano como ser viviente. El alma es justamente ese soplo de Dios que da la vida al ser viviente. Y hay una unión indisoluble, no son dos naturalezas distintas, la materia y el espíritu, sino que en el ser humano esas dos naturalezas conforman, o esas dos realidades conforman una sola unidad, que es el ser humano, que es la persona humana, que está compuesta por estas dos dimensiones, una material, corporal, y una espiritual, inmaterial. Esa unidad es indisoluble, y este es el concepto fundamental de lo que es la persona humana. Bueno, etimológicamente, alma, dador de energía, dador de vitalidad. Algo sin alma no vive. Por así llamarla, sería ese cuerpo energético que tenemos, que es el dador de vida de nuestro cuerpo físico. Te escucho con mucha atención y lo que se me viene a la cabeza, o creo que mucha gente se estará preguntando del otro lado, sí, es cómo, ¿en qué te basás para afirmar que existe este cuerpo energético? ¿Cómo la parapsicología lo mide? ¿Cómo lo documenta? Bueno, porque, o sea, se han inventado aparatos. Un ejemplo te doy, el caso de Seymour Davidovich Kirlian en Rusia, Krasnodar, al sur de Rusia, que por un accidente, por así llamarlo, descubre que se podía fotografiar. Después que, o sea, observan esa fotografía, la estudian, investigan, se dan cuenta que se ha podido lograr fotografiar el campo energético del ser humano. Después de ahí se inventaron cámaras, diferentes tipos de cámaras, que a través de los puntos de meridianos de acupuntura se pueden fotografiar los dedos de la mano, se pueden analizar, o sea, todos los meridianos, el campo energético, saber en qué estado se encuentra la energía yin
o la energía yang, o sea, energía activa, energía pasiva, y dónde puede haber posibles fisuras en el aura, que es lo que nos traen a nosotros las dolencias. Claro, somos energía, no hay otra cosa de alguna manera en el universo que la energía. Es ese concepto también de Einstein de que, digamos, la materia de alguna manera es intercambiable con la energía. El universo está hecho de una cosa, digamos, que podríamos llamar energía, ¿no? Más allá de que los físicos le damos toda la distinción de los distintos tipos de partículas, cómo interactúan, los distintos tipos de campo, qué matemática hay detrás de cada uno, globalmente la afirmación de que hay un tipo de cosa, digamos, ¿no? Y el nombre de energía parece bastante, bastante adecuado. Ahora, el problema es que cuando yo creo que las personas que no tienen ese recorrido en la física hablan de energía, están hablando obviamente de una cosa muy distinta. En el lenguaje de la física es casi una trivialidad decir eso, porque todo es energía, entonces sí, somos energía, ¿no? Porque todo lo es. El tema es que cuando la persona habla de energía puede estar hablando de, yo creo que de alguna manera está hablando de una cosa que no necesariamente se ve, ¿no? De una cosa, digamos, que tiene un aspecto un poquito trascendente. Y es cierto que la mayoría de las manifestaciones del mundo nosotros como seres humanos no las podemos percibir, ¿no? Pero, digamos, yo creo que esa frase vista por un físico, lamentablemente, después de haber recorrido todo un camino, tiene mucho más información decir que somos energía. Significa mucho más cosas, pero no necesariamente muy divertidas, ¿no? O sea, es casi como trivial, demasiado concreto. Sí, somos esa misma cosa de la que está hecho todo el universo, ¿no? Sí, somos esa misma cosa de la que está hecho todo el universo, ¿no? Epicuro, filósofo griego, antigua Grecia, decía algo bien interesante. Él hablaba del miedo a la muerte, ¿no? Decía, no tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque cuando ella es, nosotros no somos. Cuando hay muerte, no hay existencia, ¿no? Sin embargo, Epicuro, no en vano, habla de esto en función de el miedo a la muerte. El hombre naturalmente teme a la muerte. ¿Por qué? ¿No? Se pregunta Epicuro justamente a partir de esta reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué le temes a la muerte si justamente cuando vos no, digamos, cuando la muerte está, vos no vas a estar más? Entonces, no tenés que tenerle miedo, dice él. Pero inevitablemente lo hacemos. Que es como democrática en este sentido, no hace distinciones. La muerte nos llega a todos. Entonces, es como, se quiere, niveladora en ese sentido. No hay distingos de, ¿sí? Novelista norteamericano Paul Auster, cuando muere su padre, que es uno de los primeros libros que escribe, dice, cuando la muerte golpea porque es muerte y nada más que muerte, pues su padre muere de repente, ¿no? Entonces, cuando a él le avisan que muere su padre, dice, cuando la muerte te golpea y aparece por sí misma, sin estar asociada a un accidente, a una enfermedad, etcétera, etcétera, es como que te pone de cara enfrente a esa cuestión inminentemente humana de mirá, te vas a morir. Cuestión inminentemente humana de mirá, te vas a morir. Y de eso se trata la mortalidad en términos humanos, antropológicos, esenciales. No la puedes escapar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que naturalmente el hombre se plantea el problema de la trascendencia. Es decir, ¿y cómo? ¿Es así? Mirá todo lo que tengo, mirá todo lo que hice, mirá todo lo que he logrado, mirá, ¿no? ¿Cómo todo esto que está acá, ¿no? Se acaba. ¿Será posible? Parece como una especie de ironía, ¿no? Y uno dice, no puede ser. Tiene que haber algo más. Tiene que haber una otra cosa, ¿no? Y digamos, en este sentido, las respuestas a lo largo de la historia han sido, digamos, de lo más variadas y de lo más diversas en el sentido de que como provenientes de distintos lugares, ¿no? Básicamente, la idea predominante desde la ciencia como estructura sería que después de la muerte, digamos, cesan las funciones cerebrales y no continuaría eso. Es una idea que como persona uno puede dudar o no. Digamos, uno puede pensar que es, digamos,
haya algo más que continúe. Y creo que a nivel humano, personal, es una idea muy valiosa y muy importante para los seres humanos para enfrentarnos al tema de la muerte. Ahora, si yo tuviera que decirte, digamos, qué es lo que percibo que la mayoría de los científicos piensan al respecto, es que, digamos, una vez que cesan las funciones vitales, el cerebro deja funcionar, ya no habría un alma, una mente, ¿no? Más allá de lo que cada científico individualmente pueda pensar, la ciencia busca más bien por ese camino la explicación a lo que es la mente, ¿no? Y demás. ¿Qué pasa con la muerte? La muerte se entiende como la separación de estos dos elementos esenciales. Por lo tanto, cuando se produce la muerte de una persona, cuando alguien muere, cuerpo y alma se separan. El cuerpo, propiamente en sentido estricto, diríamos, deja de ser cuerpo cuando pierde el alma. Pasa a ser lo que es en sí, materia inerte, materia sin vida. Es algo, es lo que quedó de la persona. Pero por otro lado está el alma, que es de carácter espiritual, inmaterial y por lo tanto no se va a poder desintegrar. Es una realidad espiritual que permanece de alguna manera distinta de la persona que animaba. La persona, recuerden, es la unión de ambas. El alma de la persona no es la persona, se separa del cuerpo y allí quedará esperando, según la teología, la resurrección de la carne, que va a ser el momento en que esa alma se va a volver a unir al cuerpo y se va a permanecer para siempre esa vida eterna. Es lo que decimos al final del credo: creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. O sea que el cristiano cree que vivimos en esta vida, en determinado momento morimos, cuerpo y alma se separan y en algún momento cuerpo y alma se van a poder a volver a juntar de una manera misteriosa al final de los tiempos y esa persona va a vivir eternamente. ¿Cuál es el destino de ese cuerpo energético? ¿La parapsicología o tú con tus estudios o tu experiencia tenés alguna conclusión? Sí, o sea, el cuerpo energético simplemente cambia de vestidura. La vestidura es lo que tenemos hoy. Cambiamos esta vestidura, tomamos otra. Y ahí es donde entra otro tema, la reencarnación. La reencarnación. O sea que tú te adherís a la teoría de que... cambiamos de vestiduras. De que existe la reencarnación. Exactamente. Y es solamente observar, la naturaleza misma nos enseña cada día. Nacimiento y muerte. Nacimiento y muerte. Pero, o sea, el cuerpo espiritual, o sea, el cuerpo energético, ese no muere. En el próximo bloque, los especialistas analizan y opinan sobre el SB7 y el SB11. Y además, sobre si son manipulados o no, los sonidos que presenta Rastros. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más Rastros en busca de lo paranormal. La ciencia es un tipo de conocimiento. Procede de una determinada manera, tiene un determinado tipo de procedimientos y sus hallazgos están limitados a ese conocimiento, digamos, a las raíces que producen ese conocimiento. Es un tipo de conocimiento, es una manera de conocer el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que logra convertirse, si querés, como el saber preferido. Y logra algo que, a mi entender, y no solo a mi entender, sino acá se puede seguir la línea de muchísimos filósofos, Nietzsche en la cabeza y todo el existencialismo, etcétera, 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 después. Es algo bastante perverso y es la cientificación de todos los demás saberes. Como para poder entrar a explicar algo del mundo.
Entonces, si vos ahora querés explicar algo del mundo, tenés que de alguna manera cientificarte. Entonces, cuidado con esto. El conocimiento científico es un modelo. Es un modelo de conocimiento que te obliga a que la realidad pase por un determinado embudo, que es el embudo de la evidencia empírica, es el embudo de la instrumentación, es el embudo del método hipotético deductivo y otros así como ese, ¿sí? De la aceptación de una comunidad científica que diga sí, estamos todos de acuerdo. Pero ese no es el único tipo de conocimiento. Hay un lugar donde estamos todo el tiempo buscando empatarnos con el conocimiento científico, del que yo creo que nos tenemos que salir. Que existen fenómenos asociados a lo paranormal, sin duda, deben de existir. Ahora, que esos fenómenos necesariamente tengan que estar comprobados mediante métodos científicos, no creo. El SB7 y el SB11 son las denominadas Spirit Box o cajas de espíritus. Ambas realizan un barrido por las frecuencias del dial. Se las mostramos a especialistas para que nos dieran su opinión. La sensación que me da básicamente es que es un aparato que barre las frecuencias de radio y que son casualmente también las frecuencias de radio que se usan para emisión, digamos, ¿no? Una tiene incluso AM/FM y tenía la posibilidad, uno de los aparatos, el más moderno, digamos, tenía como dos canales, ¿no? Y lo que hacen estos equipos es eso, ¿no? O sea, van buscando y te van a tomar frecuencias de televisión, frecuencias de celulares, frecuencias de... O sea, todo lo que sea sonidos que están ahí metidos, él va a captar. Lo que tienen esto que son, digamos, que tienen un oído más fino que todos los demás, ¿no? O sea, oído entre comillas, ¿no? Entonces, cualquier cambio él lo capta, ¿no? O sea, lo va a captar. Y son modelos que se usan justamente para este tipo de investigaciones, ¿no? Mi hipótesis, digo, puede estar equivocado y habrá que ver, pero hay una cuestión ahí que es bastante delicada, que es el tema de la percepción de los sonidos. Obviamente, si ustedes me muestran, o probablemente en el programa en algún momento lo muestren, la gente lo juzgará por sí misma, una de esas voces que tú decís, probablemente a mí me parezca una voz muy clara. A mí me ha pasado muchas veces de creer que alguien me está llamando y no era un sonido, o era un ruido, o era otra cosa, y yo escuché una palabra en forma muy clara, o escuchar a una persona, o ilusiones ópticas. Es decir, nuestro sistema nervioso procesa lo que llega del oído de una forma muy compleja y le da significado y lo interpreta. Hay un tema ahí que es interesante explicar antes, que está el oír y el escuchar. El oír, oímos, todos oímos. En la escucha ya es distinto, porque la escucha ya tiene que ver con el subjetivo. Digamos, para ser más claro, oír, el equipo esto que tienen ustedes estaría haciendo esa actitud de, entre comillas, actitud, ¿no? de oír, ¿no? O sea, va a captar lo que existe y nada más de lo que existe. La escucha es distinta, la escucha es subjetiva, la escucha ya implica una interpretación, ya implica la cultura, es decir, ya es más complejo, ¿no? Entonces, hay que hacer esa distinción porque, digamos, dentro del planteamiento de ustedes es muy importante eso. Es muy importante porque tanto el equipo que, digamos, capta y oye, y como ustedes captan y oyen por el oído, pero luego cuando se trata de decir, bueno, esto hay que comunicarlo, esto hay que mostrarlo, esto la gente lo tiene que, de cierto modo, ¿no? Recrear esa experiencia auditiva y de escucha que es muy personal también, es muy personal. Todo lo que en el programa de ustedes aparece es muy personal también, ¿no? Entonces, me parece que el esfuerzo de ustedes de mostrar y de que la gente entienda esto es un doble esfuerzo. Es un doble esfuerzo, primero, por las limitaciones que tienen las personas a la hora de percibir el producto. Es decir, una cosa es cuando están ustedes armando con auriculares y escuchan y pueden acelerar o no una pista de audio, y otra es cuando sale al aire, ¿no? Y eso es lo que la gente, que además no están acostumbrados a escuchar. El gran problema del ser humano es que no, las dificultades para la escucha,
O sea, para ser claro, oímos todo y estamos oyendo. Escuchar implica una actitud de acercamiento, de compromiso, de empatía. Es muy distinto, ¿no? O sea, esto es un mundo que estoy tratando de sintetizar lo más que puedo para que también se entienda el fenómeno de los cuales ustedes están intentando mostrar que con mayor o menor eficacia. Pero hay una cosa que no depende de ustedes tampoco, ¿no? Que va a depender mucho de la escucha de las personas y qué actitud tenga hacia eso. ¿Qué actitud tenga hacia eso? Mi hipótesis es que algunas veces, otras veces sean fenómenos inexplicables o andás a ver qué, pero muchas veces seguramente lo que ocurra si yo me pongo con ese aparato y sobre todo el de dos canales, que me está generando dos ruidos a la vez que yo lo estoy escuchando, voy a escuchar un montón de ruidos que cada tanto se van a parecer a una palabra. Que cada tanto se van a parecer a una palabra. Hay un tema ahí que está el prejuicio, ¿no? Entonces, el prejuicio, y más en estos temas, que como no son muy abordados, digamos, pueden caer dentro de decir, bueno, no, pero acá puede haber manipulación, esto es fácil manipular, esto es fácil colocar algo, ¿no? Entonces, eso creo que es el gran desafío, a veces también, en este tipo de programas, ¿no? Que además a mí me parece muy interesante que por lo pronto esté ahí. Y que diga, bueno, hay una dimensión absolutamente objetiva de grabación y hay una subjetiva, que esa es ese gran misterio que envuelve también todos estos audios, ¿no? Cuando hablan de que eso es un barrido en ruido blanco, desde mi punto de vista no es un barrido ruido blanco porque, digamos, en esa zona del espectro no hay ruido blanco acá, ¿tá? Digamos, en el espectro de radio hay cosas andando acá, más allá de que se pueda captar más o menos, eso va a depender también de la electrónica del aparato, ¿no? Pero ruido blanco es ruido blanco, es decir, es todas las frecuencias igualmente representadas. Sí, en realidad, digamos, para ser gráfico también, el ruido blanco es sintonizar la tele cuando están los, cuando no tiene ninguna señal, ¿no? El shhh, que es constante, y cuando hace el equipo hace el barrido, va buscando justamente, por eso es fácil detectar cuando salta. La virtud del equipo es esa, ¿no? O sea que al tener ese sonido constante, entonces cualquier cambio él lo capta, ¿no? O sea, lo va a captar. Le mostramos al especialista en audio Ítalo Fernández una secuencia capturada durante la investigación del Liceo IPOL. En primer lugar, para que certifique la autenticidad de este sonido, es decir, si fue o no manipulado. Y en segundo lugar, para que nos dé una posible explicación desde su materia. ¡Un niño! ¿Escuchaste? ¡Un niño! ¿Escuchaste? ¡Un niño! A ver, agregar, a ver, con lo digital, con todo lo que el avance que tenemos, se podría, ¿no? Lo que es, lo que me pareció raro es que está demasiado integrado también al espectro, ¿no? Es decir, porque se nota, o sea, se nota cuando hay algo ya colocado explícitamente, no parece ser agregado, no parece ser digamos, por cómo está, cómo salta, cómo sale. Entonces digo que lo que yo escuché de ahí, no me parece que sea agregado, ¿no? Me parece que está ahí, ¿no? Que está naturalmente, digamos. Se nota. Lo que sí, de repente, lo que podemos llegar a cuestionar de repente, bueno, es ese ir más lento, subir ganancia, ¿no? Que esa sí es la manipulación que evidentemente está para, con un fin de poder comunicarlo, ¿no? Cuando yo lo escuché, sí, viene la frecuencia y salta. Hay algo que salta ahí. ¿Qué es? Eso sí no puedo explicarlo porque evidentemente no, como decía hoy, hay que consultar, hay que dedicarle mucho tiempo para poder investigar. Pero que sí, claramente salta, hay algo ahí, ¿no? A ver, si es un niño o si no es un niño, ya ahí, digamos, ustedes estaban ahí, tienen la experiencia esa, que es muy rica también, ¿no? Del fenómeno, de la fenomenología del lugar, ¿no? Pero claro, cuando uno lo mira la imagen y escucha, ¿no?
uno está más un poco frío y decir, bueno, a ver, ¿qué realmente, qué era la consigna, ¿no? O sea, cuando me contactaron, la consigna era a ver qué hay, ¿no? Y digo, y ahí debo dar fe que también se fue muy, muy claro en el sentido de a ver qué te parece, no digas esto, ¿no? Que también, digo, en estas cosas, y eso me pareció bueno desde el punto de vista ético, ¿no? Que bueno, estamos mostrando algo que me parece correcto desde el planteamiento ético, ¿no? O sea, a ver, si está, está, y si no está, no está. Lo que sí puedo afirmar es, sí, yo al escuchar, sí, hay algo ahí. Lo que, bueno, digo, pero que ningún sonido salta porque sí, ¿no? Es energía, y si está, o sea, lo mismo de la hipótesis de ustedes, ni la afirmo ni lo descarto. Sí digo, hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando para explicar algo que a priori uno no se lo plantea como que puede existir. En el próximo bloque le mostramos a Iris Acosta uno de los momentos vividos en el Museo Oceanográfico para que nos dé su opinión. Y además, la reflexión sobre un programa como Rastros de todos los especialistas. Compartimos con la licenciada en parapsicología Iris Acosta uno de los momentos vividos en la investigación del Museo Oceanográfico. Se los recordamos y vemos su opinión. Unos segundos después, esta manifestación lumínica se dirige directo hacia mí y parece desaparecer en mi espalda. Desde ya, descartamos que sea un reflejo del LED de la cámara por su movimiento y forma. O sea, hay dos cosas diferentes ahí. Primero, el que parece ser tu nombre, visto desde la parapsicología, lo podría deducir como algún afecto tuyo que ya pasó este plano y que debe querer decirte algo. Y la otra voz que dice demonio, tenemos que ver ¿qué habitaba en ese lugar? ¿Qué tipo de vibración, tasa vibratoria existía en ese ambiente? Aparentemente que era una morgue. O sea, positivo, mucho nada, ¿verdad? Una tasa vibratoria bastante baja, muerte alrededor. Y vayas a ver, alguna persona quedó su plasma ahí en ese lugar y trata de comunicarse. Pero no puedo definir bien a través de esa palabra, demonio. Creo que hay que situar esto en un contexto bien amplio desde la fe en el Dios creador. Dios crea todas las cosas, crea los seres visibles e invisibles, y desde este punto de vista, cuando se habla del diablo, del demonio, que es un ser efectivamente espiritual que existe, lo tenemos que concebir como un ser espiritual, invisible, creado por Dios. Es una criatura, no como una criatura mala en sí misma. El diablo no es un Dios malo equivalente al Dios bueno. El diablo está por debajo de Dios, en el sentido de que es una criatura de Dios, que creó todo cuanto existe. A mí me gusta recordar siempre una frase que en su momento causó mucho impacto allá por el año 1972, el 15 de noviembre. El Papa Pablo VI
en una audiencia, decía lo siguiente hablando de la intervención del demonio en nosotros. Dice, es una intervención en nosotros y en el mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. Y continúa diciendo, el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia. Es decir, el demonio realmente existe, no es que exista a partir de 1972, existe ya desde la Biblia. Jesús es tentado por el demonio, Jesús exorciza, echa a los demonios, le da ese poder a los discípulos. Por eso se dice tradicionalmente que una de las primeras acciones que tiene el demonio en la historia y a lo largo de la historia de la humanidad, y sobre todo hoy se podría decir, es hacer creer que no existe. Es decir, que vos te afiliás a la hipótesis de que la energía que queda de una persona cuando fallece, plasma. Es el plasma, lo que tú definís como plasma, es lo que manipula los dispositivos nuestros y puede exactamente comunicarse. Porque la energía, como te expliqué ya, puede rebotar como una pelotita de béisbol. Siempre en algunos casos quedan como, palabras pendientes, deseos pendientes. Y muchas veces los propios seres, los propios afectos retienen ese espíritu. No hay libertad de despegarse. Y es como que quedan como ánima en pena ahí alrededor del lugar. Y buscan cómo comunicarse. Sí, a ver, objetivamente es difícil decir sí, puede ser, ¿no? Porque hay que estudiarlo más a fondo también todo eso. Y que ya tenga una característica ya muy personal, ¿no? Es decir, Julieta o Ignacio, eso me parece que es lo interesante de la investigación, ver realmente, pero es posible, ¿por qué no? Es posible porque el sonido es una energía, está, ¿no? Claro, tenemos que después diferenciar, bueno, esto es algo que está ahí o de repente que el equipo captó por vaya a saber qué, una radio que justo en ese momento, es una probabilidad también. Probabilidad estadística, si se quiere, pero puede surgir. Lo raro es que justamente sea que diga los nombres de las personas que están ahí. Eso es lo y más de una vez. Entonces, claro, eso es lo difícil, ¿no? Un aplauso. ¿Qué te puedo decir? Un aplauso. Y que tengas el mayor de los éxitos, porque pioneros como tú, buscando una verdad, sin necesidad de ser parapsicólogo, pero estás buscando la verdad como nosotros, buscando la verdad. Una verdad, que la ciencia acepte, que lo que ellos no pueden con toda su ciencia explicar de la fenomenología que puede producir un ser humano a través de su energía, de su estado emocional, porque ahora juntamos, por ejemplo, juntamos la bioneuroemoción, la descodificación, ¿verdad?, de Henry Corbera, que hoy todo el mundo sabe quién es Henry Corbera, está demostrando algo, ¿verdad? A la ciencia le está demostrando algo. Lo interesante del programa en sí es poder lanzar el tema por lo pronto a la mesa y me parece que es rico. Porque uno no puede estudiar desde solamente su punto de vista. Lo rico a veces de trabajar en la universidad es que tenemos tanta gente, tanto conocimiento, que justamente nos podemos dar a veces el lujo de decir, y a ver esto, ¿y qué es? Y podemos explicarlo, y capaz que nos sentaremos un día a tomar un café o un mate, si se quiere, y poder a ver qué hay.
si el programa está hecho de la manera que ustedes lo están haciendo, es decir, viendo distintas visiones, ¿no? Tratando de mantener una visión abierta, ¿no? Escuchando distintos puntos de vista, creo que aporta en un sentido general. Lo único, digamos, es el tema de tratar, como varias veces lo dije, de buscar hasta lo más que se pueda la explicación científica de cada cosa. Porque en ese tipo de historias, ¿no? Cuando uno va a una casa a buscar un fenómeno inexplicable, por ejemplo, hay muchas cosas humanas muy importantes, muy interesantes. Y en determinado punto decir, no me importa lo que la ciencia diga, yo quiero creer en esto, es algo perfectamente válido y que está muy bien. La ciencia no es la disciplina completa que le dé al ser humano todo lo que necesita, ¿no? Es un aporte más, si es que uno lo ve de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que el tipo de cosas que ustedes hacen, creo que va a un lugar en que la gente se hace preguntas y le interesa, y si aparecen otras campanas y si aparece la posibilidad de buscar un poco más a fondo explicaciones más desde lo científico, creo que también enseña cosas o puede enseñar cosas, ¿no? Nosotros, como te decía, justamente la intención es esa. Y quizás muchas veces no andamos más en lo científico porque nos dedicamos a documentar y registrar los eventos. Claro. Justamente creemos que las explicaciones o los avances se dan en equipo, en conjunto. Entonces, nosotros lo documentamos y se lo mostramos a las personas que están capacitadas o se han perfeccionado en diferentes áreas. En tu caso, la física, en otro caso, el audio, en otro caso, la filosofía, etc. Y vamos tratando de construir y todos creciendo en conocimiento a partir de eso. Claro. Pero bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, tu sinceridad y habernos instruido a todos con tu conocimiento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que estuvo interesante. ¿Esto quiere decir que el conocimiento científico no sea válido? No. Algo bien interesante lo que vos me decías antes. Yo creo que un fenómeno nunca puede ser explicado absolutamente desde un solo punto de vista. Si vamos a enfrentarnos a la muerte, por ejemplo, está perfecto. Hablemos con un filósofo, hablemos con un científico, hablemos con una persona que esté trabajando en investigaciones que tengan que ver con lo paranormal, hablemos con un cura, hablemos con este, hablemos con el otro, hablemos con mi abuela, la abuela de él, ¿no? La doña, que tiene otro conocimiento, que está ahí, ¿sí? Digamos, veamos este fenómeno desde todos los lados y después digamos, bueno, a ver, está, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? El tema es cuando nosotros acá empezamos a pasar raya, digamos, y a ponerle a lo Twitter doble tic, ¿viste? A las cuentas válidas y decir, bueno, está, esta es la cuenta del conocimiento científico, vamos a darle para adelante más que a ninguna otra y esta es la cuenta. Yo creo que no, yo creo que ese paradigma cayó. Yo creo que ese paradigma cayó. Tenemos la plena convicción de que el conocimiento se da con el trabajo en equipo, en conjunto. Seguiremos escuchando las más variadas opiniones, respetándolas, creciendo con cada una, por más diversas que sean. Y nosotros seguiremos haciendo el trabajo de campo, documentando estos eventos, para que se sigan generando este tipo de intercambio de ideas que en definitiva es lo que nos hace avanzar. Seguiremos documentando los rastros de la actividad paranormal.